the wingspan of this, if in case you're wondering, of the Phoenix, 22 feet with a height of 28 feet. And we tend to forget, but last year, more than 8,500 fires burned nearly 1.9 million acres in this float, winning the Leishman Public Spirit Trophy Award. So, here's a joke for you. Okay. An EGOT winner, a gold medal gymnast, and a history-making TV star walk into the Rose Parade. That, it's not really a joke. We're just excited. These are today's grand marshals. There's Rita Moreno. Rory Hernandez is there, too, and Gina Torres. Not only do they represent three generations of Latina superstars, they also epitomize the power of hope through their talent, their persistence, and incredible careers. Rita Moreno is one acting's highest honor. Tony, un Emmy, un Grammy. ¿Cuál me falta? El Oscar. Un Oscar, claro. El Oscar también por eso es premiada como EGOT, que solamente 15 personas en el mundo lo han conseguido tener esas cuatro premiaciones. Ahí estamos viendo a Gina Torres. Seguro que por supuesto la conocéis. Es una maravillosa actriz cubano-americana. Seguramente las personas la reconocen por su actuación en una serie que a mí me encanta, por cierto. Se llama Suits. Y ahí tienes a Lori Hernández, que me encanta, la gimnasta olímpica de 19 años ahorita. ¿Sabes qué? Cuando ella ganó el oro para los Estados Unidos, todo el mundo la veía con esta cara, esta ilusión, su mamá siempre pegada a ella. Cada vez que había entrevistas, ellas hablaban de esa unión latina, de esa familia. Es precioso verla allí como gran mariscal esta mañana. Y fíjate que ella ganó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 y después, inmediatamente que tuvo su oro, llegó a los Estados Unidos y participó en una competencia muy famosa que se llama Dancing with the Stars, donde, ¿qué crees? También ganó, mi querida Gaby. Éxito por todos lados. Bueno, entonces ahí ve tres carros con tres grandes mariscales, tres generaciones, tres mujeres latinas que inspiran a todos. Así es que es una magia.